Muy buenas chicos, ¿cómo están? Sean bienvenidos, yo soy Amigo Viri, estamos en otro capítulo más de Genshin Impact y el día de hoy nos toca hablar sobre los próximos personajes que van a venir en los banners de la 4.0. Si bien ya se han formado sobre esto, no ha salido al 100% todavía cuáles son los personajes de 4 estrellas que van a acompañar a estos banners, pero sí que tenemos ya los principales, que son los de 5 estrellas y que pueden interesar. Bien. Probablemente, y recuerden que esto, como siempre, es solo mi opinión y no tiene por qué manipularse en el sentido de solamente mi beneficio y lo que yo diga. No, recuerden que, como siempre, esto solamente es una opinión personal de lo que mi punto de vista sobre los personajes que obviamente tengo, que están ahí en pantalla. Y también depende, pues bueno, los gustos o la situación en la que usted se encuentre o la necesidad de personajes que usted necesite, ¿vale? Así que no es 100% ideal mi punto de vista, como ya lo he dicho en otros videos y algunas personas se lo tomaron, por ejemplo, bastante fuerte en cuanto al tema del relicario. Recuerden que el relicario es solamente mi experiencia, yo casi no uso el relicario, por lo cual tampoco a lo mejor puede ser la verdad al 100%. Y bueno, cambiando de tema a otra cosa, aquí en la parte de arriba, chicos, está el sorteo. Recuerden que no se les olvide que el día 16 de agosto vamos a sortear 4 bendiciones lunares para los que estén suscritos en Twitch y una para los que estén suscritos del día 1 de julio al día 16 de agosto. Para que obviamente participen, se suscriban, comenten, compartan y ya saben como siempre. Ahora sí, vámonos al video, chicos, y vamos a quitar eso de pantalla para que no estorbe y vamos a hablar sobre los próximos personajes. Bien, probablemente a esta altura la mayoría de ustedes o las varios creadores de contenido probablemente les estén diciendo que el mejor personaje de... que hoy lo he oído en varios creadores de contenido, no todos, igual y algunos piensan diferente. Creo que todos los personajes que van a venir, incluyendo el nuevo, son bastante fuertes, pero sí hay que decir que obviamente hay algunos por prioridades si hablamos de cuestiones. Creo que en primer lugar, el más apropiado, si es que no lo tienes y para cualquier situación de a todo terreno y que puede beneficiarte, sobre todo en el abismo, creo que Song Lee es un personaje que no debe faltar en ningún equipo. Inclusive, de hecho, está entre los personajes top de todo el juego. Precisamente por las grandes cualidades que tiene. Número uno, para empezar, te puede dar un escudo que está basado en vida, ¿vale? Ese escudo, pues básicamente es un escudo que aguanta muchísimo daño. Y esto no es porque el escudo sea más fuerte que los otros. La verdadera realidad es que, si bien es un escudo bastante fuerte, el tipo de elemento por el cual está hecho no permite que haga una reacción y no tiene una debilidad, entre comillas, en concreta, salvo otro tipo de daño geo. Por lo cual, prácticamente ningún elemento es 100% afín para hacerle más daño, sino es de manera neutral el daño, o sea que no tiene un daño incrementado. Posterior a eso, también, él permite que puedas bajar resistencia a los demás personajes, con lo cual puedes terminar bajando hasta un 30-40%, no recuerdo exactamente, de la resistencia. Aquí está, un 20%, no 40, perdón, error mío. Un 20% tanto de resistencia de todos los elementos, sin incluir, creo que en este caso, a Dendro. No recuerdo si Dendro también entra de la categoría, aunque dice todos los elementos, no debería, puesto que Dendro tiene una categoría aparte. Pero bueno, de todos modos, tomando la descripción un poquito literal, aquí atrás de mí, dice que tiene todas las resistencias elementales y también la resistencia física, con lo cual se puede usar en prácticamente todos los equipos que tú quieras, sin ningún problema. Con lo cual es multiterreno, multitareas, multiaprovechamiento. Inclusive, dentro del daño, tampoco es que necesites una recarga muy alta, con lo cual es un personaje que viene bastante bien. No le puedes poner nada de recarga y se va a recargar automáticamente rápido. Y el ultimate, pues también termina haciendo bastante daño. Si tienes personajes como Eula, pues bueno, también puedes farmear en el mismo dominio, tanto para Eula como para él, y también funciona bastante bien con Eula, con lo cual es un ganar-ganar si vas por esa ruta. En cuanto a las armas, en este caso yo tengo el báculo de Homa, pero también en ese punto, pensando también en eso, el arma también puede ser algo sencillo de conseguir, simplemente poniéndole una borla negra. También tienes esa ventaja en cuanto a Song Lee, con lo cual pues es fácil realmente de armar. No necesitas ponerle más que vida, recarga, un poquito de probabilidad y vas fino con él. Los petardazos que mete con el ultimate, estamos hablando de que, aparte de que también es un ultimate bonito como el que está viendo en pantalla, pues llegarán a meter con lo mínimo unos 30, 40 mil, estoy exagerando yo creo, o hasta más, petardazos por el último, con lo cual es un daño que, si bien no es constante, es un daño que vas a tener fijado en ese equipo, con lo cual considero que es para mí la mejor opción
de cara a los banners que vienen. Bien, posterior tenemos a Yelan, que si bien es un personaje que mete mucho daño, yo creo que no cabe decir, yo creo que a esta altura todo el mundo lo reconoce, ¿vale? Si bien tiene las mismas cualidades hasta cierto punto que Shinkyu, la diferencia entre ellos dos es que Yelan estaba orientada más a incrementar muchísimo más el daño del DPS o hacer mucho más daño en el equipo, dejando por fuera la defensa que las espadas de Shinkyu sí te podrían meter. Con lo cual, pues bueno, en ese sentido, por esa razón lo he dejado en segundo. Algunos la consideran primero por el alto daño que tiene. Pero si no tienes una buena defensa, yo considero que tampoco vas a tener un buen daño, porque al final de cuentas vas a estar rotando. Y con Zhongli, pues estando protegido, puedes rotar tranquilamente, hacer el daño que quieras y volver a regresar con un Zhongli de 40.000 de vida. Bien, cosas importantes que puedes destacar de Yelan, aparte de obviamente su gran daño, que esto que creo que todo el mundo lo sabe, ¿vale? Su armado también es sencillo, es un set de emblema, con lo cual farmear ese dominio te beneficia para prácticamente todos los personajes y que quieras ponerle emblema, y hay un montón, por no decir pocos. Y además el dominio secundario pues te da dos piezas de ataques para ponérselas a otro set, con lo cual puedes combinar, etcétera, con lo cual es un ganar-ganar en ese sentido también para Yel. En cuanto a sus talentos, el aumento de la recompensa de expedición, el 20%, pues no es mucho, pero sigue siendo dinero o materiales que puedes encontrar en las exploraciones. De ahí también tenemos que va a incrementar también su daño dependiendo de la cantidad de, si no mal recuerdo, compañeros que vayan de distintos elementos en su equipo, con lo cual también le permite usar una variedad de personajes y combinaciones, tanto de agua como de varios elementos, con lo cual termina siendo bastante ventajoso. Y no olvidemos su característica más importante, que es la que a mí más me gusta, y por esa razón casi todo el tiempo la llevo y la van a ver en mis streaming, que siempre la llevo para todos lados, es porque precisamente permite correr bastante rápido sobre el terreno. Y si la mezclas con otros personajes, como el equipo que tengo aquí rápidamente para mostrarles, ¿vale? Te puede permitir viajar prácticamente por cualquier terreno a velocidad mucho más elevada de la velocidad normal a la cual se mueve cualquier equipo de personaje, siendo dos elementales de de aire, me olvidé el nombre ahorita, con lo cual también te dan un 5% más de velocidad de movimiento, reduce aparte el tiempo de casteo de las habilidades. Y en el caso de ella, se preguntarán por qué está ahí, porque pues bueno, es la contraparte de ¿Dónde estás, mujer? Espérenme un segundo. Aquí está. Es la contraparte de Rosaria en cuanto a correr en el día. Rosaria corre en la noche. Y en el caso de ella, ella permite aumentar su velocidad de movimiento en el día. Con lo cual, pues bueno, y además es un personaje de 5 estrellas, que pues bueno, tiene bastante vida, con lo cual puede resistir bastante ataque y estar bastante tiempo fuera del campo, es decir, en el campo abierto, sin necesidad de estar regresando a la estatua de los héroes, con lo cual viene bastante bien para que Yelan se mueva. Además, recordemos que Yelan, con la constelación 1 o 2, si no mal recuerdo, también te permite por ahí aumentar las cargas de la atadura, que es básicamente la corredura, con lo cual podrías correr dos veces, con lo cual vas a moverte mucho más rápido para encontrar recursos, para moverte del mapa y ahorrar tiempo en la vida real, lo cual es muy bueno en ese sentido. Bien, de ahí tenemos, y no digo que sea mejor o peor que el personaje nuevo, tenemos a Tartaglia. Bien, lo más importante de Tartaglia, considero hasta ahorita a nivel bajo, es que te sube en uno, con una de sus habilidades, a todos los compañeros de su equipo, le sube en uno, perdón, ¿dónde está? Creo que es esta, a ver, no, es esta aquí, este maestro de armas, le sube en un nivel el ataque normal a todos los compañeros que estén en su equipo. Con lo cual, bueno, aquellos personajes que tengan, por ejemplo, tapado a la corona 13, creo que es el más alto, cuando lo tienen con constelaciones, pues en vez de 13 va a llegar a 14, o si es 12, creo, no recuerdo, llegaría a 13. Siendo el máximo tope, que hasta el día de hoy no sé cómo se llegará a eso, hasta 15 tengo entendido es el tope. Con lo cual, pues bueno, para aquellos personajes que van como él a melee o que vayan acompañando, que hagan algún daño en específico, uno de esos básicos, ahorita no he visto a alguien que lo aproveche al 100%, puesto que él siempre es el que va de PS, pues terminarán ayudando bastante en ese apartado. Fuera de ahí, chicos, desgraciadamente, y quiero decirlo aquí y espero que no lo tomen a mal, a mí, sinceramente, tanto me gusta Tartaglia por las duales,
como me gusta Hayato, pero tengo que decirlo, si tengo que escoger entre los dos, yo me iría por Hayato. Yo sé que mucha gente ama Tartaglia por lo épico que es, porque usa arco, porque usa doble daga, etcétera. Pero es que el problema que tiene con la alta recarga de tiempo de espera para su habilidad, siendo hasta un máximo de 45 por estarte pegando, y a veces si no controlas mucho esto, se te puede ir y te puede romper las rotaciones, con lo cual el problema es en esa parte de Tartaglia. Si bien esto se compone con constelaciones para aquellos que quieran sacarla, que sería, creo que es en esta, y creo que es en la primera, ¿no? Así, en la primera, creo que es en esta de aquí, la primera constelación, se baja un poco más el tiempo. Aún así sigue teniendo ese problema bastante alto, que lo hace, pues, no un mal personaje, pero un personaje que necesita manos. Yo, por ejemplo, no tengo manos, y para estar contando la rotación y esto me cuesta muchísimo y me pierdo. A veces me pongo demasiado animado en una pelea y se me van las manos, ¿vale? Entonces, cuidado con esa parte. Entonces, como se me van las manos, y esto me refiero a que me emociono peleando y quiero seguir pegando, pues se me va a ir el tiempo y esto me va a obligar a perder inclusive hasta una rotación, y eso sabemos que a lo largo del tiempo en el abismo te puede llegar a costar conseguir las 3 estrellas. Así que tengan mucho cuidado por esa parte, por Tartaglia. Repito, solamente es mi opinión, no quiero decir que Tartaglia sea malo, al contrario, es muy buen personaje, hace mucho daño. Sobre todo con el conjunto de Xiangling va muy bien, no tienes que armarlo mucho, armas más a Xiangling que a él, con lo cual viene bastante bien. Bien, y por último, chicos, si bien voy a usar como ejemplo a Ganju, no es el mejor ejemplo para este personaje. Creo que el mejor ejemplo sería el caso de Yoimiya, pero básicamente es una combinación entre una Yoimiya y una Ganju, o un Tignari, más o menos el nuevo personaje, ¿vale? El nuevo personaje está basado en aumentar vida y bajar vida basado en su ataque cargado. Entre menos vida tenga, más daño va a hacer su ataque cargado. Y lo que sí lo salva, y esto tengo que decirlo, es que su habilidad es similar a la de el nuevo personaje que sacaron hace poquito, que se llama, ahorita lo buscamos a ver cómo se llama, porque lo tengo que encontrar por aquí, que se llama, ¿dónde está esta muchacha? Se me va el nombre, y debe estar, aquí está. Más o menos es lo mismo que hace Kirara en cuanto a su habilidad, pues básicamente él cuando activa su habilidad tira, cuando activa su ultimate él tira, pues básicamente como un pequeño gatito en un, ¿cómo se llama?, en una cajita, y va hacia adelante. Si bien esto parece ser bastante bueno, hay que tener mucho cuidado, porque si es una habilidad que se va hacia adelante y no apuntas bien, similar a lo que hace Ayaka, puedes terminar fallándola si el enemigo te quita, con lo cual ojo con esa parte. O me supongo, por cómo lo vimos visualmente en el tráiler, que os voy a dejar por aquí un pequeño segmento, espero colocárselo, si no se los coloco, pues bueno, les dejo el enlace para que vean el video, recuerden, de el tráiler donde nos presentaron a este nuevo personaje, y precisamente hace esa situación, se va hacia adelante y no tiene control sobre la habilidad, con lo cual, pues bueno, se terminará jodiendo la habilidad si no lo haces correctamente. Eso sí, si llega a pegar en área, como creo que sí lo va a hacer, va a terminar siendo un buen personaje. Por lo pronto, chicos, yo me despido por aquí. Espero os haya gustado esta información. Recuerden que tampoco me puse a explicar mucho, salvo los personajes más relevantes, que en este caso son Zhongli y Yelan. A partir de ahí es decisión de ustedes. Mi opinión es esa. Si os ha gustado, dejen un like, comenten, compartan. Y nos vemos en el próximo sorteo. Hasta la próxima. Bye.